Saludos a todos mis amiguitos de Evita Cocinando al ritmo de mi corazón. Yo soy Evita. Muchísimas gracias por pasar a visitar el canal. Son siempre muy bienvenidos. Si me visitan por primera vez y no lo han hecho aún, suscríbanse a mi canal. Es absolutamente gratis. Y si les gustó el video, regálenme un like y activen la campanita de notificaciones para más videos, recetas interactivas, facilitas y deliciosas como esta. Hoy les tengo preparado una recetita que es muy especial para mí y les tengo preparado el paso a paso de cómo preparar un platito muy clásico. En Puerto Rico la influencia española es bastante definida, especialmente en nuestra cultura y en nuestra gastronomía. En el día de hoy les voy a compartir una de esas recetitas que son producto de esa influencia española, mi versión de la tortilla española clásica. Vamos enseguida con el proceso. La receta de tortilla española clásica lleva aceite de oliva extra virgen de buena calidad, sal, huevo, cebolla y papa. Para la cebolla la vamos a estar cortando en corte juliana, la vamos a cortar de este modo, y queremos trocearla bastante finitita para que se cocine un poquito más rápido. Así como pueden ver, no muy gruesa. Estoy utilizando aceite de oliva extra virgen español. El aceite debe estar tibio, no debe estar muy caliente, porque vamos a pochar las papas o sancochar las papas. Mientras calentamos el aceite, vamos a preparar las papas. Para las papas vamos a hacer un corte de lámina no muy gruesa y comenzamos cortando la papa por la mitad de esta manera. Y luego volvemos a cortar por la mitad y troceamos corte lámina. No muy gruesa, no muy finita, porque la vamos a pochar en el aceite de oliva. No la vamos a sofreír, la vamos a pochar y queremos que se nos cocine bastante rapidito. El aceite de oliva ya está tibio y ponemos las papas para pocharlas. Agregamos una pizca de sal y la sal siempre es al gusto, y yo mantuve las papas sumergidas en agua con sal. Y si van a utilizar ese método, no olviden probar las papas antes de añadir más sal para que no le queden muy saladitas. Vamos a continuar cocinando las papas a fuego medio bajo por un periodo de 7 a 10 minutos o hasta que las papas estén translúcidas. Pasado más o menos 10 minutos, las papas ya están bastante translúcidas. Vean cómo lucen las papas. Aún están un poquito crudas, pero ya han adquirido ese color translúcido que estamos buscando para las papas. Podemos entonces añadir la cebolla y vamos a continuar cocinando las papas con la cebolla, manteniendo la temperatura siempre a fuego medio bajo. Cubrimos el sartén y vamos a cocinar las papas con las cebollas por un periodo de 15 a 20 minutos hasta que las cebollas y las papas estén ligeramente caramelizadas. Los huevos los abrimos uno a la vez por si acaso nos sale un huevo malo. Así no se nos dañan todos los huevos. Batimos bien y asegurándonos que quedan bien mezcladitos. Vamos a añadir una pizca de sal, y esto es al gusto, la sal siempre es al gusto. Recuerden que le pusimos sal también a las papas. Vamos incorporando un poquito de aire y eso nos va a ayudar, nos va a dar un poquito de altura. La tortilla española es, como les dije, una receta clásica y llegó a nosotros por medio de la influencia española. Mi mamá nos preparaba la tortilla española utilizando una variedad de ingredientes. Yo les estoy compartiendo la receta clásica de la tortilla española y más adelante les voy a mostrar cómo podemos transformar la receta clásica en una variedad de recetas. Bueno, ya estamos listos, podemos verificar nuestras papas. Pasados los 20 minutos, las papas y la cebolla están ligeramente caramelizadas y así es como las queremos. Si usted las quiere un poquito más doraditas, las puede dorar más, pero así es como deben estar, están bastante cociditas. Y ahora las vamos a poner en un sedazo para escurrir el exceso del aceite, porque no queremos que nos quede muy grasosa o muy pesada la papa. Aquí ya tenemos las papas escurriditas y frías. Vamos entonces a mezclarlas con los huevos. Al mezclarlas, lo que ocurre es que las papas van absorbiendo un poquito del huevo y eso nos va a dar una tortilla riquísima, bien mojadita. Ya las papas están cocidas y la cebolla. Mientras tanto estoy precalentando la sartén
Necesitamos la sartén bien calentita, ese es el secreto de estas tortillitas. Y una vez tenemos la mezcla, podemos entonces comenzar a preparar la tortilla. Comenzamos siempre con el aceite y el sartén caliente, manteniendo la temperatura a fuego mediano. Añadimos el huevo. Revolvemos rápidamente sin miedo para que se vayan formando y cuajando los bordes de la tortilla, manteniendo siempre el fuego a fuego mediano. Con la ayuda de la espátula vamos dándole la formita a la tortilla. Seguimos revolviendo. Cubrimos y cocinamos de 7 a 10 minutos a fuego mediano hasta que la tortilla cuaje. Pasados los 10 minutos es el momento de voltear la tortilla. Vamos a verificar a ver cómo luce la tortilla. Nos está quedando perfectamente cuajadita y cocida. Podemos utilizar una espátula para voltearla, o un plato o una tapa. Yo encuentro que la mejor manera es con una espátula y cuidadosamente la llevamos hasta el borde del sartén y la volteamos. Le vamos a permitir que se dore y se cocine más o menos un minutito. Ya estamos listos para el plateado. Finalmente, así nos ha quedado nuestra tortilla española clásica. La tortilla española se puede servir como desayuno, almuerzo, plato principal y cena. Si les gustó este video, no olviden suscríbanse a mi canal, es absolutamente gratis, regálenme un like y activen la campanita de notificaciones para más video recetas interactivas, facilitas y deliciosas como esta. Y como siempre, yo soy Evita, cocinando al ritmo de mi corazón. Buen provecho y hasta la próxima.